Si quieres aprender a verificar tu cuenta o canal de YouTube desde tu celular, quédate hasta el final del video. Saludos gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En el video de hoy te enseñaré a verificar tu cuenta de YouTube o tu canal de YouTube. Tal vez te preguntes, ¿para qué lo voy a verificar? Bueno, las ventajas de tener la cuenta verificada son las siguientes. Podrás subir videos de más de 15 minutos, agregar miniaturas personalizadas, transmitir en vivo y apelar a reclamos de contenido. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a la siguiente persona. Recuerda, si tú también quieres un saludo, suscríbete al canal y sigue los pasos que están en la descripción. Un saludo para Javier Bandido. Este amigo sube video de videojuegos. Así que si te gusta este tema, puedes pasar por su canal. Lo primero que tenemos que hacer para verificar nuestra cuenta de YouTube es entrar en la aplicación. Si nos vamos a canal, vemos que creé un canal de prueba para hacer esto. Y lo que pasa, como sabemos que no tenemos el canal verificado, es que si nos vamos a YouTube Studio, por ejemplo, acabo de subir un video de 1 segundo para dar el ejemplo, vamos a personalizar y vamos a personalizar nuestra miniatura. Nos dice, para agregar miniaturas personalizadas, verifica tu cuenta de YouTube desde tu computadora. Ok, entonces le damos a cancelar. Para resolver el problema, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro canal. Le damos a los tres puntos, ayuda y comentarios. Nos va a dirigir entonces a una página de Google que nos dará asistencia. Aquí donde dice describe el problema, vamos a escribir lo siguiente. Verificar tu cuenta de YouTube. Si te fijas, aquí sale las mismas tres ventajas que te dije en el principio, o cuatro ventajas. Subir videos de más de 15 minutos, agregar miniaturas personalizadas, etc. Lo que tú vas a hacer es tocar aquí donde dice verificar el canal. Le damos, esperamos a que esto cargue. Ya que estamos aquí, tenemos que seguir estos pasos de verificación, que son dos. Dice, verifica tu cuenta por teléfono, te permitirá desbloquear funciones adicionales en YouTube y nos ayuda a confirmar que eres un YouTuber de verdad y no un robot. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro país. Yo soy de República Dominicana. ¿Cómo prefieres recibir el código de seguridad? Ya eso depende de ti si quieres recibirlo por llamada o por un mensaje de texto. Yo le daré un mensaje de texto y aquí entonces tiene que poner tu número. Abajo hay un ejemplo. Voy a poner mi número. Obviamente lo voy a censurar para que no se vea. Entonces le damos a enviar. Aquí tenemos que esperar entonces que nos llegue nuestro código de 6 dígitos. Ya nos llegó, ahí está. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a escribir nuestro código. Y muy bien, dice aquí verificado. Felicitaciones, tu cuenta de YouTube está verificada. Ok, ya que hemos verificado nuestra cuenta, vamos a comprobar si podemos subir miniaturas personalizadas. Entramos a YouTube Studio, a nuestro video de prueba, que por cierto le cambié el nombre. Le damos a editar y a la miniatura otra vez le damos a editar, que es el lápiz. Le damos y fíjense cómo se me activó en miniatura personalizada y ahí ya puedo buscar una miniatura en mi teléfono, cualquiera. Por ejemplo, pongo esta que es del anterior video, le doy a seleccionar y guardar. Ahí esperamos. Y ya se guardaron los cambios, es decir, ya podemos subir miniaturas personalizadas y tener todos los beneficios que tiene una cuenta verificada. Otra cosa que podemos hacer es aquí en el navegador, escribimos youtube.com. Obviamente tenemos que tener activado nuestro sitio de escritorio, si lo vamos a hacer desde el teléfono. Entramos a YouTube Studio y le damos aquí a la rueda de configuración. Entonces vamos a darle donde dice canal. Y vamos a entrar aquí, la última opción, donde dice elegibilidad de funciones. Entonces, por ejemplo aquí, funciones que requieren verificación por teléfono, ya la tengo habilitada. Si tú no la tienes habilitada, te va a decir verificar número de teléfono y ahí también puedes configurar o verificar tu cuenta. Hasta aquí este video, gracias por verlo. Recuerda que si te ha gustado, si te ha servido, por favor suscríbete al canal y deja tu like.
Pero bueno, si quieres seguir viendo un video, te voy a dejar un video por acá. También te voy a dejar el botón de suscribirte en medio para que inmediatamente le des y te suscribas. También por favor escríbeme en los comentarios qué otro video tú quieres que haga para así traerlos al canal. Yo soy R Tutoriales y nos vemos en un próximo video.